Yo tengo esta reacción, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es ajustarla. Sería aquí hay dos nitrógenos, tengo que poner aquí un 2, pero si aquí pongo un 2, hay 6 hidrógenos, con lo cual tengo que poner aquí un 3. ¿Vale? Ahora, imaginarse que yo pongo a reaccionar un mol de esto con 3 de esto. Y vamos a suponer que reacciona totalmente. ¿Cuánto habría al final? De esto habría 0, de esto habría 0 y de esto habría 2, ¿no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y? ¿Tengo los clics otra vez? ¿Lo veo o no? No lo ve. Vamos a ver. Se descompone el nitrógeno en dos nitrógenos. Y esto se descompone en 6 hidrógenos. Si tú haces NaCl3, ¿cuánto te salen? Te salen 2. Uno por aquí y otro por aquí. ¿Qué no? Que el ajuste de las reacciones te dice lo que se forma. Que tú no puedes pensar que 1 más 3 va a dar 4. ¿Cómo que cómo lo ves? Sí, 1 más 3 no es 4. No. No. Si no hay nada es como si hubiera un 1. A los productos, esto me lo estoy inventando, ¿sí? Sí. ¿Cómo que si no hubiera nada? ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Abajo tengo que poner un 2 porque se forman 2. Entonces, ¿qué no ha reaccionado completamente? Pero yo estoy explicando la velocidad, esto no tiene nada que ver con lo otro. ¿Qué? No, si el equilibrio es que no reacciona totalmente. Pero esto es la velocidad, esto no tiene nada que ver con el equilibrio. La velocidad de la reacción, esto es cinética química. Sí. ¿Qué es la velocidad? No. Sí, pero no. ¿Qué es la velocidad? ¿El tiempo que tarda en qué? Igual que la velocidad es el espacio final menos el espacio inicial partido el tiempo final menos el inicial, la velocidad de una reacción es los moles finales menos los moles iniciales partido el tiempo que tardan en formarse. Eso es la velocidad. ¿Vale? Entonces, a moverlo. Vamos a moverlo. Vamos a suponer, porque yo lo digo, que esta reacción se produce en 10 segundos, por poner un número redondo. ¿Cuál? Ahora, ahora. Es que yo estoy explicando nada más que el concepto de velocidad. Ya está. Yo, ahora vamos por lo de la V, la K y todo el rollo ese. ¿Cuál sería la velocidad en la que se gasta el N2? ¿Qué sería? Moles finales 0 menos 1 partido el tiempo. Menos 0,1. ¿Cuál sería la velocidad a la que se gasta el H2? Sería 0 menos 3 partido 10. Menos 0,3. ¿Y a qué velocidad se forma el NH3? Sería 2 menos 0 partido 10, 0,2. ¿Tío, no? Estoy calculando velocidades. Esto es como física, el movimiento. No, no estoy yendo más lejos. Bueno, pues se puede decir que la velocidad de una reacción, claro, los incrementos son para los niños chicos. Los incrementos son para los niños chicos. Nosotros calculamos las derivadas de las concentraciones con respecto al tiempo. Que al fin y al cabo una derivada es un incremento.
Adiós. Y como este se está gastando, es menos. Porque se está gastando. Pero eso es siempre, ¿no? Los reactivos se gastan. La velocidad es negativa porque se pierde. Por ejemplo, para poner la velocidad del NH3, no tendría que poner el N2. Esta es la velocidad del N2. La velocidad del AS2. Vamos a ver, ¿cómo lo pongo yo? La velocidad de la reacción se pone así, ¿vale? ¿Cómo se gasta el AS2? Sería menos el diferencial de la concentración de AS2 con respecto al tiempo. ¿Cuál se gasta más rápido, el N2 o el AS2? ¿Cuál se gasta más rápido, el N2 o el AS2? El AS2. El AS2, porque hace falta que reaccione el triple de AS2. Cada vez que se gasta una molécula de N2, se gastan 3 de AS2. Entonces la velocidad en la que reacciona el AS2 es más rápida, ¿sí o no? Para que esta expresión sea igual a esta, aquí se pone que la velocidad de la reacción es un tercio de esto. Porque la velocidad a la que reacciona el hidrógeno es el triple que esta. Entonces la velocidad de la reacción siempre se coge el primero. Mañana. Ahí está. Estas tres expresiones son equivalentes. ¿Vale? Se pone 1 partido el coeficiente estequiométrico, pues aquí sería 1. Si se gasta, se pone un menos y luego el diferencial de la concentración con respecto al tiempo. Primer ejercicio. Segundo.